con las políticas de ajuste. Ahora, Juan, vos te presentaste a presidente, ¿no? Sacaste un 5%, 5 y pico por ciento de los votos, o sea que hay una parte de la Argentina, más o menos, que, digamos, cree en tu capacidad para poder ocupar ese lugar. Ahora, yo te pregunto, con un 200% de inflación que nos dejó el gobierno de Massa, ¿cuál era, si hubiese sido presidente, tu plan económico para poder sacarnos de ese lugar? Porque cuando los escucho hablar, a veces siento que pareciera que es algo fácil y que en 100 días ya tendríamos que estar todos. Digo, no me parece que sea algo sencillo acomodar la economía que dejó el peronismo, el gobierno de Alberto, el gobierno de Cristina y todos los anteriores, incluido el de Macri y todo lo que venimos arrastrando. Por eso tenemos el 50% de la población que es pobre y más o menos la misma cantidad de gente que tiene un trabajo en negro. Lo que vos decís es absolutamente correcto. No es fácil. Lo que evidentemente es bastante fácil es empeorar las cosas dramáticamente. Porque en 100 días metió 4 millones más de pobres. Es decir, la reducción de un salario que ya era malo empeoró. Nadie podía resolver en 5 minutos el problema argentino. Sí, desde luego. El plan implica que todo programa de estabilización, que desde luego supone una reducción del déficit fiscal, implica compensaciones. Es decir, ¿quién va a soportar la carga de la estabilización? ¿Quién la va a soportar? ¿La van a soportar los jubilados? ¿La van a soportar los pacientes de cáncer? ¿Cómo hubieses recortado vos? De una manera diametralmente opuesta a esta. Por ejemplo, una forma de recortar que no quiso hacer Milei, aunque lo dijo en campaña, por los negocios de Caputo, fueron los subsidios a Tierra del Fuego, que en gran medida, es muchísima plata, es casi un punto del PBI. $1,000 millones. Bueno, que en gran medida, están mal puestos. Todo el régimen le dijo Majul que lo que tendría que hacerse es lo de Tierra del Fuego en todos lados, bajarle los impuestos a todos. Bueno, nadie produciría Tierra del Fuego, se irían al continente, acá a la vuelta, que es mucho más cerca. Dijo un disparate total el otro día. ¿Qué es el déficit fiscal? Porque esto hay que entenderlo. Porque ¿son ideas o hay algo raro ahí? ¿Hay algo raro en la relación de Milei con las empresas? Bueno, yo creo que Milei es un mascarón de prueba que está en Narnia y en el momento de mayor felicidad de su existencia, porque el pibe más rico del mundo, que se llama Musk, el pibe más rico de la Argentina, que es Galperin, y el futuro presidente probable de Estados Unidos, dicen que es un héroe de la humanidad. Entonces, el tipo que hace 4 años no se esperaba ni ser presidente de una sociedad de fomento, de repente, por todas las cagadas que hicimos nosotros, y me hago cargo, aunque no haya sido funcionario del gobierno, es el presidente de la Argentina. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? Resistir a este gobierno y después, si hay que reducir el déficit fiscal, esto es una cuestión de ingresos y egresos. Claro. Primero tenés que ver cuáles son tus ingresos. Si vos le cobras 400 pesos por hectárea, por mes, en la zona núcleo de la Argentina de impuesto inmobiliario y papá, estamos con un problema de recaudación. Ahora, ¿no reconocés ningún gasto superfluo del Estado anterior? Muchísimos gastos superfluos del Estado anterior. Vos, por ejemplo, hoy cerraron el Instituto de Agricultura Familiar, ¿no? Que era otro factor de organización de los sectores más pobres del campo. Agricultura familiar, campesina e indígena. Los pobres del campo. Echaron 900 personas. Adorni dijo, son 900 personas que no trabajan o puestos de no trabajo. Cara de tabla. ¿Hay gente entre esas 900 que no trabaja? Es muy probable que sí. Ahora, ¿ninguno de los 900 trabajaba? ¿No hay que auditar eso con seriedad antes de destruirlo? Te voy a dar otro ejemplo. Grabois tenía una caja enorme con la que andaba repartiendo dólares por ahí para las cooperativas suyas y que después se lo llevaba en algún bolso a algún lado. Muy bien. Bueno, ahora no están ni Grabois, ni los amigos de Grabois, ni los primos de Grabois, ni nada que ver con Grabois. Gobierna un señor que se llama Milei. ¿Por qué no hacen bien lo que nosotros hicimos mal? ¿Por qué no hacen bien lo que ellos atribuyen al gobierno anterior a haber hecho mal, que era la ejecución del Fondo de Integración Urbana de los Barrios Populares? O sea, ¿estás asumiendo que lo hicieron mal? No. ¿Lo de los fondos inmobiliarios? No, estoy diciendo, no, es una mentira absoluta. Fue la mejor política del gobierno anterior, reconocido por el funcionario actual a cargo de la Secretaría de Integración Urbana del gobierno de Javier Milei. La mejor